monks, I had this dream that I was standing in Osaka. There was a geisha and a refugee. Deep down in her pocket there was a tarnished silver locket, and the picture frame had always been empty. Hola, buenos días. Soy Jorge Eraso y regento la quesería Olite. Y ella es Anacleta, es la mascota de la quesería, que va viajando por ahí por los restaurantes y bares, almorzando y comiendo. Y bueno, os invito a pasar. Pues esto es una idea que siempre me ha gustado, elaborar quesos, y me fui formando un poco en cursillos de fin de semana. Luego estuve en cursos de semana en Aranzazu. He ido haciendo varios cursos hasta que decidí dar el paso. Es compaginar un poco la tienda de productos típicos con la elaboración de quesos. Sobre todo es más la elaboración de quesos. Lo que pasa que sí, al principio, para darle un poco más de variedad y ver por dónde podía tirar, hice la tienda y la elaboración. Y también hago unas cremas de trufa, de tomate seco y orégano, y una crema de pesto. Tengo alguna más pensadas, pero bueno, me gusta ir probando cosas nuevas y ver la respuesta del consumidor. Porque sí es verdad que he ido haciendo muchas cosas, pero luego la gente, la novedad, le llama la atención, pero luego el producto no rota. Entonces tienes que ir un poco adaptando lo que te gusta a ti hacer con lo que realmente se vende. Lo que más gusta, el queso fresco. A nivel de gente de Olite, el queso fresco es lo que más me demandan. El queso de pasta prensada me lo demanda la gente que viene a visitar Olite, que se quieren llevar un queso que no les dé problemas en el transporte. Y luego las cremas y el queso que hemos visto en la nevera de corteza enmohecida, ese va destinado a hostelería. Es un buen queso para hacer pinchos y resulta muy bien. Suelo hacer también catas los viernes de vino y queso, de cerveza y queso, y vamos probando diferentes quesos, diferentes vinos. Normalmente intento que sean quesos de la quesería, y si no, intento pues traer otro tipo de quesos diferentes. Eso, pero sobre todo el vino, es un perfecto acompañante para el queso. Y ante todo el rosado de Navarra. El rosado de Navarra con el queso hace un maridaje perfecto. Intento no echarle ningún tipo de conservante ni ningún tipo de ingrediente que no corresponda a lo que se hacía desde siempre con la leche. Leche, sal, fermentos lácticos y cuajo, y poco más. Alguno le echo ceniza para que le dé otro toque, que es una cosa que se lleva bastante en Francia. Y es el queso fresco, sobre todo la gente me dice que es natural, muy bueno, que no tiene nada que ver al comercial. El comercial es un queso que dura mucho en el tiempo, es probablemente bastante más barato que este, pero a la hora de comer se nota muchísima diferencia. O sea, probarlo y te dan ganas de repetir. El otro está muy bueno, pero es más... menos sabor. Este tiene el inconveniente de que al no tener ningún conservante, en una semana hay que consumirlo, porque empieza a evolucionar más rápido que los otros. Esto es queso fresco. Probablemente hoy a la tarde ya estará a la venta. Si no es hoy a la tarde, será mañana a la mañana. He empezado a las 7:30 que he llegado de la granja. A las 10 he cortado la cuajada, y esto aquí tiene que estar lo de una hora más. Se está desuerando. En cuanto termine de soltar todo el suero que
que tiene que soltar para meterlo en el envase, etiquetarlo al frío y a repartir. Esto es otra elaboración de queso, es un queso de pasta blanda, que también es de leche pasteurizada porque sale antes de los 2 meses de elaboración. Luego lo cortaré y haré una cosa parecida a esta, pero en otro molde y más trabajada la pasta en la cuba. Yo siempre cojo leche recién ordeñada y elaboro en el mismo día. Si no voy a elaborar ese día, no voy a la granja. No tengo recepción de leche por eso mismo, porque trabajo siempre con leche fresca. La leche la pasteurizo, la vuelvo a enfriar, la caliento. En el caso del queso fresco le echo cuajo y sal a la leche, la corto y la moldeo. Este es otro tipo de queso. Este es lo mismo, leche pasteurizada. Este lleva fermentos lácticos porque este va a durar más en el tiempo y se trabaja más en la cuba porque hay que desuerar. Para cuando llegue al molde tiene que estar más desuerada la cuajada, más dura el grano. Luego se enceniza y se mete a la nevera. Estos son los quesos de leche cruda, que los tengo que elaborar en otro día, no puedo coincidir con la leche pasteurizada. Y entonces esto es otro tipo de elaboración. Es un queso que va a durar en el tiempo, que tiene que estar 60 días antes de salir al mercado y que se hace una pasta dura. Hay que darle la vuelta todos los días. Esto es, hay que frotar los quesos e intentar que tanto los primeros como los últimos tengan la misma capa de esto. Ya ves, esto es moho que le sale al queso de la misma cámara. Entonces todos los días hay que darle la vuelta, empezando por los más viejos de la cámara y acabando por los más jóvenes, para que se vaya pasando, yo con las manos vaya pasando todo al mismo queso. Este es otro tipo de elaboración, es un queso láctico con corteza enmohecida. Es una elaboración totalmente diferente. Esto lo que hago es una especie de yogur y luego la moldeo. La meto en la nevera y si ves, esto es penicillium, es un tipo de moho, el mismo que tiene el rulo de cabra, entonces va haciendo el queso de otra manera. Esto es una prueba que estoy haciendo, lavándolos con agua y sal, que cogen otra textura. Pero estos todavía no sé cómo saldrán y tengo que esperar a ver si lo saco o no lo saco. Sí, es verdad que tendría que podría producir más, pero prefiero ir poco a poco, despacio, llegando a donde está el consumidor y ante todo afianzando el producto. Porque no es bueno tampoco producir, llenar la cámara y luego no ser capaz de vender. Ese es el problema que me está surgiendo ahora, que cada vez voy haciendo más producto, entonces tengo que buscar algún otro establecimiento para llevarle el producto, porque la tienda cada día la voy teniendo menos tiempo abierta. Desgraciadamente, pues no puedes estar en la tienda y elaborando. Ojalá se pudiese, pero no se puede. Realmente, muchos, y últimamente me estoy frenando. Tengo para hacer yogures en breve, creo que empezaré en breve. Tengo la cámara preparada para la cámara de fermentación de yogur para hacerlo. La prueba que has visto del queso es un queso que es como un pasta prensada, pero hay que lavarlo todos los días con un agua y sal y otro tipo de fermentos que evoluciona de diferente manera. Es un queso que, dentro de ser leche cruda y 2 meses de curación, está más blando por dentro. Pero bueno, eso es ir probando y ver a ver cómo resulta. Luego tienes mucho... Te parece que todo es muy bueno, pero el consumidor es el que te dice si sí o si no. El queso fresco, si hiciese más, seguramente que lo vendería más. El queso de pasta prensada también. Los otros productos ya son un poco más,
más lentos. O sea, hay que también acostumbrar a la gente a consumir otro tipo de queso. El trabajo artesano tiene muchísimo esfuerzo detrás y que no es el día a día no es muy fácil. O sea, es trabajo, problemas, trabajo, y hay que eso en el producto. Cuesta sacar un producto y hay que valorarlo. Yo cada vez que como queso de la quesería y me gusta, se me olvida todo. Pero el día a día es un poco... Es muy... mucho esfuerzo, mucho esfuerzo.